Los arreglos fueron muy interesantes. En la primera época con que nos dirigía Ignacio López, bueno, aprendimos un montón de... Era la mejor, muchísimo. Es el ex director, sí, el maestro. Ser arreglador, ¿no? Claro. Contame cómo lo conociste. Ignacio es una cabeza fuera de serie, porque... yo nunca creía que más de dos guitarras, mejor dicho, yo dije, dos guitarras, hasta dos guitarras me parece. Es un ensamble y ya. Sí. más de dos guitarras, sí, es bulto, ¿no? Es hacer más de lo mismo. Pero la forma de trabajar, el tipo de arreglos, es lo que hace al grupo. Yo creo que tiene que ver con eso. Está trabajado 8 partes. Y Ignacio siempre fue muy minucioso en la cuestión tímbrica, rítmica, rítmica, y él, bueno, era estaba siempre en ahí, todos los detalles. Demasiado detallista, que no es fácil trabajar así con tanta gente, ¿no?
imagínate ya. Sí, no, aparte sí, que deben tener todos un toque particular. Sí, exactamente. Hay mucha variedad. Guitarras distintas. Volúmenes. Claro. Toques distintos. Claro. Entonces es un trabajo muy duro. Y escuchar todo eso al mismo tiempo. Entonces es un trabajo de aprendizaje. Yo toqué con él a dúo obras propias, él es compositor, un gran compositor, y era tremendo el trabajo a dúo. Y entonces imagínate si en dúo era así, más de 8 guitarras, ¿no? Y él te propuso armar un ensamble y vos quisiste convocar a chicos de la EMBA. Claro, él trabajó muchos años con un ensamble en Barcelona. Vivía allá. Yo lo conocí en Los Guitarras del Mundo. ¿Hace cuántos años más o menos? No, es como por lo menos 10 años. Coincidimos en algunos conciertos. Y bueno, charlando, hagamos algo juntos. Entonces empezamos. La idea al principio fue un cuarteto, que eso al final no terminó de funcionar. ¿Eso cómo es? O sea, la pauta, ¿hay alguna pauta a seguir para formar un ensamble de guitarras más allá de dos guitarras? No, es el deseo de juntarse con gente que uno, pasarla bien y la afinidad entre uno y el otro. Pero digo, ¿cuántas guitarras tiene que haber? Como una camerata, por ejemplo. No hay una cantidad determinada. Ya te digo, estaba el grupo estaba pensado a 8 partes. Él pensaba en 2 cuartetos donde hay diálogos entre sí. Con las primeras guitarras en el extremo izquierdo y derecho, como para generar un efecto estéreo. Entonces no era solo una cuestión auditiva de escuchar, sino una cuestión presencial. Era entretenido, bueno, es entretenido verlo, porque es como buscar quién es el que está sonando en este momento. Pase varias melodías de un lado a otro. Eso es lo que le hace muy dinámico. ¿Quién toma la batuta? ¿Quién contesta? Lo hace muy dinámico el trabajo para nosotros, obviamente, ¿no? Pero sobre todo para el público. El repertorio es muy atractivo, en general cosas más bien populares, cosas mexicanas, cosas brasileñas, repertorio popular, español. Thank you.
y cuatro horas. Decimos de empezar desde a... Que llega el primero, no llega el primero hasta que se va el último. No vamos a empezar a deschavar a ver quiénes son los más cumplidores con los horarios. Hasta que estamos todos, ya pasó más de media hora y claro, siempre hay algunos me tengo que ir porque no sé qué. Es un sábado, no es fácil tampoco. La idea es que dure, no sé, tres horas lo mínimo que hay que... Cuando hay conciertos, metemos algún ensayo en el medio de la semana, con las dificultades del caso, la gente trabaja, metemos alguna noche, pero después de estar todo el día en la escuela no es fácil ensayar a la noche. Y bueno, una cosa importante creo del grupo es que nos han escrito grandes compositores como Diego Esquisi, Carlos Moscardini, Ramiro Gallo. Sí. Son los grandes músicos jóvenes de que están haciendo música ciudadana, tangos, y han escrito para el grupo y estamos ahora estudiando esa música. Queremos que en el transcurso de este año que viene, ya estamos tocando las cosas, pero la idea es hacer una nueva grabación con este material. Y en cuanto al primer disco que grabaron, ¿cómo fue esa experiencia, no? De juntarse, de grabar, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, fue una experiencia, creo, en cuanto a lo acústico, fue interesante. En tanto, fuimos probando distintas locaciones, como el disco lo grabamos nosotros mismos. Bueno, lo grabó Ignacio, básicamente, pero quiero decir autogestionado por el grupo. Fue interesante la experiencia de probar distintas locaciones, iglesias, salas de concierto, en búsqueda de alguna sala que brindara que posibilidades acústicas. Sonido, claro. Y también lograr que la que tuviera mejor acústica tuviera la mejor predisposición para recibirnos y que estuvimos muchas horas grabando. Así que hubo que buscar un equilibrio entre lo físico, digamos, la cuestión de la física acústica y la cuestión de que nos presten un lugar, por ejemplo, ¿no? Sí, la predisposición de la gente que te tiene que dar el lugar. No fue fácil. Terminamos grabando en el Salón de Actos de la Escuela de Bellas Artes. Pero bueno, siempre la experiencia de un disco es buenísima porque nosotros nos sirve como referencia y hay que apuntar cada vez a algo un poco mejor. Pero perdón, todas esas pruebas, ¿no?, de las distintas iglesias o salas y las tomas de prueba o de referencia que fuimos escuchando también, creo que a mí en lo personal y creo que a más de uno, nos abrieron o nos desarrollaron un poco más la oreja para ver cómo funcionan 8 guitarras, a ver el timbre, todo lo que el director por ahí te dice y no lo puedes escuchar porque estás del lado del que toca. Por ahí después de una grabación estás del lado del que escucha y está bueno, en el sentido es un aprendizaje. Thank you.
contame cómo empezaste con la guitarra. ¿Por qué elegiste ese instrumento? En mi casa había una guitarra. Mi papá, de manera aficionada, digamos, como tocaba algo. Uh-huh. Y bueno, en fiestas familiares, en cumpleaños familiares, fin de año, reuniones, siempre había guitarreada, canto folclórico, más que nada. Y bueno, tocaba mi papá, mi tío Jorge también tocaba. Y bueno, y un año nuevo, como que los escuché tocar distinto a otros años, y ya con ganas de tocar. Y bueno, y el sábado siguiente, yo tendría más o menos 11 años, el sábado siguiente mi tío me dio mis primeras lecciones. Siempre hay un tío Jorge en la vida de un tío Jorge, bueno, tío Jorge también. Por lo menos. Porque lo que vengo escuchando así, entrevistando, siempre hay algún músico en la familia. Y generalmente es un tío, o el padre, o ¿no? Un abuelo. La presencia de la guitarra también, ¿no? Creo en nuestras familias argentinas es bastante siempre está común, digamos, no es raro que haya una guitarra. Hay una guitarra en la casa. Sí. Generalmente en el ropero están las guitarras, y uno las recupera y... Y es un instrumento accesible. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezaste, bueno, ahí... y tuviste tu concierto debut en una mesa de fiesta familiar, ¿fue así? Bueno. La verdad que... no recuerdo, pienso que sí, ya después empecé a tocar en las fiestas familiares, normalmente. Y bueno, después de un tiempo con mi tío Jorge, fui a un profesor en una sociedad de fomento ahí en el barrio, yo soy de Quilmes, y más o menos a los 17 años empecé a estudiar, sí, un poco más tal vez, empecé a estudiar en Bellas Artes con Fernando Maglia. En paralelo yo estudié historia un tiempo, así que hubo 2 años que abandoné la carrera en Bellas Artes para volver, digamos, ya un poco más firmemente a los 21 años, más o menos, 21, después de estos primeros años que te contaba, y ahí ya me mandé a estudiar hasta que terminé hace 2 años atrás.
escuelas públicas. Ahora en marzo de este año hicimos una pequeña gira por Bariloche. Tocamos ustedes como el ensamble. El ensamble de guitarras, sí. Escuela. Sí, sí. Tocamos en varias escuelas públicas. La verdad que los chicos se copaban, sí, les gustaba. Sí, un grado de atención importante, aparte de tocando de manera acústica en un patio de escuela. Con 400 alumnos. Claro, sí, llama la atención, claro, tantas personas tocando, ¿no? Y la guitarra, que es un instrumento más bien íntimo, con un, claro, rango dinámico acotado. Ah, yeah. Y los pibes, la verdad. Aparte que también es algo nuevo para ellos, el músico guitarrista en sí. Porque siempre la guitarra se asocia a algo más popular, acompañamiento con el canto. Entonces, cuando sos chico por ahí no te enterás de todas las posibilidades que podés tener con ese instrumento. Y la experiencia con los más chiquitos fue notable también. Porque te acordás, en esa escuela eran chicos de los primeros grados, sí, primario, sentados en el piso. Y la verdad, silencio. Sí, la tensión que se logró. Sí, sí. Sobre todo, pues a nosotros que hemos trabajado mucho en la escuela sabemos de qué se trata, ¿no? Que para lograr la atención de un chico, de uno, imagínate, que estar haciendo la mayor cantidad de ruido posible para tapar las voces. Pero fue buenísima la experiencia. Los roles en esta convivencia, en esta familia de guitarras. ¿Quién es la primera guitarra? ¿Quién es la segunda? De los dos, en el caso de ocho personas, los dos cuartetos, ¿quién arranca primero con algún primer motivo? ¿Quién hace los bajos? ¿Quién, en el caso de obras con percusión, hace la percusión en la guitarra?
Por ejemplo, esto, Ignacio decía una cosa interesante. Él tenía, dice, el que más técnica o el... no es fácil hablar de saber quién toca mejor, sí. Acá no se trata de eso, cada uno tiene su forma de tocar y todos son necesarios, ¿no? Uh-huh. Evidentemente en un grupo de 8 o 10 personas va a haber algunos que toquen un poco para más. Para el grupo pero llamativamente a los que más tocan les daba un rol de por ahí de marcar un bajo, porque la cuestión rítmica era fundamental. Entonces había que sostener muy justo todo lo demás, ¿no? Entonces no estaba librado así porque sí, es una buena pregunta. Obviamente hay quienes en los arreglos hay cosas que son más trabajosas, sí, que más se necesitan. Claro. Entonces, bueno, ahí también había que ver, y de hecho que hay gente que tiene ese trabajo. Pero a veces el que menos hace, ya te digo, menos hace, en el sentido de que menos dedos usa, es el que más firme tiene que estar y casi que tiene tanta importancia. Claro, eso. Es como una batería en un grupo de rock o un bajo. El contrabajo, decís, ¿para qué? Pero vos sacás el contrabajo y no. Y no hay ¿Qué pasó? Claro. Y de repente cuando está todo el grupo. De hecho, mismo un contrabajo suma. Sí, aparte sirve de referencia para las guitarras que son solistas o que están haciendo la melodía. Claro. Y en cuanto a los volúmenes, ¿cómo llegan a ponerse de acuerdo? Cuando hay ciertos matices que dicen, bueno, ahora tenemos que crecer, ahora ellos, este grupo, se baja un poco el volumen. ¿Tienen señas, como en un coro, entre ustedes, se miran? Se marca la partitura. Poco. Sí, nos miramos poco porque todavía seguimos mucho la partitura. Sí, estamos como buenos músicos académicos, ¿viste? Nos sacás el atril y ahí empezamos a tambalear. Ahora, el grupo funciona sin un director, a pesar de que cuando ya es más grande, cuanto mayor cantidad de gente, es como una necesidad de que haya alguien con... Claro. Con una batuta ahí. Claro. Pero lo bueno de esto es que, obviando el director, se puedan lograr muchas cosas. A mí me parece bárbaro, eso es la idea de Ignacio. No hay director en escena, ¿no? No, exacto. Hay un director que es Ariel en los ensayos. El director escondido. Que también toca. Que está tocando. No, yo quedé un poco a cargo del grupo cuando Ignacio se va, porque soy el más viejo, el que más experiencia tiene, un poco el profe de todo. Entonces, que ayudó a que se haga. Sí, a mí siempre me gustó tocar. Uh-huh. Sentarme ahí no es tanto lo mío. Pero bueno, quedé a cargo por. No hubo más remedio. Uh-huh. Ariel, bueno. Es el papá de la familia de guitarras. No, bueno, soy el profe, entonces todavía me hacen un poco caso, ¿viste? Alguien me tiene. Un poco. un poco. Algunos se retoban, pero no, en general son. Sí, ¿y cómo es la formación? ¿Están así tipo en media luna? ¿Tienen una también coherencia? O sea. ¿Cómo forman? ¿Como si fuesen una orquesta? Sí, como decíamos, están las primeras guitarras, sí. Y es hacia los graves, primeras, segundas, terceras, claro. Y así en media luna. Ajá. Sí, bueno, la primera guitarra una a la izquierda, otra a la derecha, y después hacia el centro, segunda, tercera y cuarta. Claro. Pero, digamos, no es que es una de izquierda a derecha, o sea, de agudo a grave, como la idea tradicional, digamos, de una orquesta, sino que es de... Es esta idea de que pensó Ignacio de que sea así, que tenga, digamos, como un left channel y un right channel, ¿no? Uh-huh. A la izquierda y a la derecha. Que se va pasando la pelota, sí, con la base en el medio, porque es como la referencia de los que tienen un rol más melódico hacia los extremos. Que sea bien dinámico al oído. Está bueno. Una pregunta-respuesta. Lo más difícil para mí de esto es el saber escuchar al otro. Uno es muy solista siempre y... Eso. Iba a ir a eso, justamente. ¿Cómo ven la diferencia entre ustedes que son guitarristas solistas en el ensamble? Para mí, es complicadísimo. Es complicadísimo. Porque hay gente que por ahí necesita, ¿no? Para...
Está muy bueno y es muy entretenido y yo lo disfruto. Hay gente que no puede tocar solo, no por una cuestión de pudor, una cuestión de presencia ante el público solo. Claro, y en cambio con un ensamble eso, sí, se siente un poco más mucho contenido. Mucho más contenido, claro. Sí. Y no hay, sobre todo no hay competencia entre nosotros. Es tanta la diversidad de formas de tocar que nadie compite con nadie. Eso tardan tanto en pelearse que dicen, ¿para qué no? No, nos peleamos por un sándwich de chorizo. Cuando hacemos, cosas más importantes. Cuando hacemos las comidas después de los conciertos. Pero no, después tocando y estudiando nos ponemos más o menos de acuerdo. Thank you.
tres años un ciclo con guitarristas importantes de la talla de Juan Falú como invitados. Moscardini, Javier Bravo, Walter Ujaldón, Néstor Gómez. Es difícil nombrar. Rogelio Sousa, Elías Esper. Internacionales también, como Rogelio viene de Brasil, Esper de Sirio. No, hemos de Turquía ya. Serkan Yılmaz. Sí, un intercambio cultural sí. Importante. Entonces. Y hemos... Esa experiencia de gestión, de organizar el ciclo de conciertos nosotros, no sé si querías decir. No, no, algo no, de eso. Usted, maestro. Que... Pero creo que. Que nunca quiero hablar, pero después. Sí. Hablando de la camaradería y de las experiencias de convivencia, hay bastante trabajo de grupo más allá de lo musical que se gesta, digamos, tomando una cerveza, juntándose a comer después de un ensayo o saliendo a comer después de un concierto, reprochándole a los que no vienen a comer a veces. Bueno, y hablando de comer, vamos a seguir picando. Vamos a hacer un brindis por esta familia musical. Yo estoy muy contenta de que exista. Hablando de diversidad, formación. Mirá. Sí, sí. Es un ensamble de copas. Así que vamos a hacerla sonar. Y bueno, cada uno se va a llevar una mayonesa de Waldo Cornish, una mayonesa de autor, para que lleven ustedes en representación del ensamble, para que lleven a los chicos. No se las escondan porque esto queda registrado. Y así hacer una picada post-concierto, así que... Gracias. Gracias. Muchas gracias. Salud. Y éxitos. Gracias.